Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esta declaración profética nos recuerda el valor y el papel de las Sagradas Escrituras. Y porque somos conscientes que ellas transmiten un mensaje de Dios, la revelación de su carácter y el alimento indispensable para nuestra vida, nos encontramos cada día, cada mañana, para alimentarnos en este mensaje del cielo. Hoy nos vamos a dedicar al Salmo número 17. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al analizar tu palabra queremos hacerlo en tu presencia. Por favor, asístenos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 17 es un Salmo de David y es una plegaria pidiendo protección contra los opresores. El Salmo comienza con un David que le pide a Dios defienda una causa justa y que pueda estar atento al clamor de su hijo. Dice el primer versículo, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Y documenta y argumenta en su oración que no hay engaño, que no hay iniquidad, que él es inocente y que por lo tanto espera que el Señor escuche y responda su ruego. Desde el versículo 6, él insiste, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Miren la manera, es cierto, David hace mención que no hay iniquidad, no hay maldad, no hay engaño, que hay inocencia, que él espera que Dios lo escuche. Pero no basa su pedido en sus méritos, sino en la misericordia de Dios. Por eso él dice, yo te invoco porque tú me oirás. Inclina tu oído, inclina, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Guárdame como la niña de tus ojos, así como cuidamos lo más débil del ojo. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. O sea, David se dirige a Dios no haciendo un listado de sus méritos, sino destacando y resaltando los méritos de Dios. Por eso hace esos pedidos, inclina, escucha, muestra, guarda, guárdame, escóndeme. De versículo 9 en adelante dice, ¿de quién? De la vista de los malos, de los enemigos que buscan mi vida, de los que con su boca hablan arrogantemente, de los que han cercado ahora nuestros pasos, de los que tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Un león hambriento que quiere hacer presa, pero un leoncillo que está en su escondite. En la Biblia hay dos leones. San Pedro habla de Satanás como el león hambriento que anda buscando a quien devorar. Pero también se nos habla en la Biblia de Jesús como el león de la tribu de Judá. Una lucha entre dos leones, el león hambriento que anda buscando a quien devorar y tú y yo somos la presa que él tiene en su mirada. Y por el otro lado, el león de la tribu de Judá. Si nos enfrentamos al león hambriento, no tenemos ninguna chance. Pero si nos aferramos al cuidado y a la protección del león de la tribu de Judá, podemos ser vencedores.
Por eso a mí siempre me impactó y me impacta la declaración de Elena de Joy cuando dijera: Satanás, el león hambriento, tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús, en el león de la tribu de Judá. Sí, amigos, con el león de la tribu de Judá, con Jesús, podemos vencer al león hambriento que no podríamos vencer solos. Por eso dice versículo 13, levántate Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. El león puede contra el otro león. Versículo 14, de los hombres con tu mano Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Vivimos en un mundo de corrupción, de abundancia de bienes, donde cada vez hay menos que tienen más y cada vez hay más que tienen menos. Y de esos hombres, de esos enemigos, de ese comercio, de ese negociado, de esas corrupciones, de esos que viven o pretenden vivir de nosotros, Señor, sal a su encuentro, líbranos de ese peligro, de esa opresión, de ese yugo. Versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro. Y la satisfacción de mi vida es reflejar el carácter de Jesús. Admitir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero que el pecado borró esa imagen, pero por la vida de Jesús viviendo en nuestra vida, podemos volver a reflejar con nitidez la imagen de nuestro Dios. Tal vez en esta mañana estés necesitado de una plegaria pidiendo protección y liberación de los enemigos, de los opresores. Tal vez estás necesitando, como David, pedirle a Dios que te escuche, que incline su oído, que te muestre sus maravillas, que te guarde, que te esconda debajo de sus alas. Tal vez estás dispuesto, estás necesitado en esta mañana, en este día, de enfrentar a un león hambriento y muerto de hambre, que busca a quien devorar y cuyo único propósito es devorarte y devorarnos. Pero tengo buenas noticias. Por favor, refugia tu vida bajo el poderoso Dios del universo, bajo el vencedor león de la tribu de Judá, para que Él se encargue de tus enemigos, para que Él te dé fuerzas para enfrentar los peligros, para que con su ayuda y presencia superes todo mal y para que como David puedas decir: mi sueño, mi todo es ver el rostro de Dios. Hoy, a través de la fe, y en breve, literalmente, cuando vuelva a buscarnos y podamos vivir con Él por toda la eternidad. Usa este momento para hablar con Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias porque el enemigo más poderoso tiembla y huye delante de nosotros si es que estamos refugiados en el poderoso nombre de Jesús. Queremos ahora refugiarnos en tu nombre y ponernos debajo de tus alas protectoras. Sé con todos nosotros. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los invito de corazón a reencontrarnos mañana, a seguir siendo alimentados, conducidos, reavivados por la palabra de Dios.